Las series de terror antológico fueron en su momento una grata sorpresa y maravilla. Ejemplos hay muchos, pero asumo que si viste el título del video y te interesó, entonces debes de ser de la generación de Cuentos de la Cripta, una simpática serie de terror antológico donde los malos son castigados de formas sádicas que nos enseñan algunas lecciones. Esa era la gracia de este tipo de series, las cuales a finales de los 90s e inicios de los 2000 perdieron su chispa. Aunque a inicios de la década de 2010, estas series volvieron con todo, pero tenían el peso de superar o equipararse a sus antecesoras. ¿Qué pasaba si no? O morían en el olvido, o morían antes de su estreno como le fue al fallido regreso de Cuentos de la Cripta. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues mucho, porque la serie de este video lleva el título de dos películas que en su momento fueron un hit en el terror. Y me refiero a Creepshow. Estas dos películas eran hechas por tres grandes del terror: Stephen King, George Romero y Tom Savini. La magia de Creepshow radicaba en los relatos de King, la experiencia de Romero en la dirección y la magia de Savini con su maquillaje. Y si añadimos la esencia de los 80s a la ecuación, entonces obtendremos dos películas que asumo muchos recuerdan con bastante cariño. Con esto en mente, alguien pensó que era una buena idea salvar el título de Creepshow del olvido y adaptarlo a nuestros tiempos en un formato relativamente nuevo y con la experiencia del pasado. ¿Qué podría salir mal? Afortunadamente poco, y en este video lo sabremos. Esta serie es una secuela directa de las dos películas de terror Creepshow y omite los eventos de la tercera. En esta serie, The Creep o El Creep cuenta a los miembros de la audiencia historias de horror oscuramente sombrías de las páginas del cómic Creepshow. Lo bueno, lo diré desde ya. Esta serie es un buen homenaje a las películas de Creepshow y, en general, de las series antológicas de antaño, puesto que se retoma el formato de tú hiciste algo malo y ahora algo malo te va a pasar. Algunas series optaron por refrescar las series de antología, haciendo que los protagonistas tengan destinos funestos, aun si estos no hicieron nada malo. Algo innovador pero poco atractivo para esta parte del continente. Creepshow volvió a sus orígenes, contando historias donde los malos son castigados a excepción de algunos capítulos, pero eso apenas si le resta a la serie. En Creepshow de 2010 no hay muchos involucrados de las películas, ya que George Romero falleció hace mucho. Stephen King aportó con un relato y su hijo igual. Tom Savini volvió pero en forma de director para un capítulo. De ahí, no hay más nombres de la antología original. No obstante, esto fue aprovechado debido a que varios directores y actores de esta serie tuvieron presente en algunas series o películas de terror. Y aquí no decepcionan. Si a eso le sumamos el regreso de los colores vivos que vimos en la primera cinta como forma de exagerar las expresiones y momentos de terror, y aparte le añadimos historias interesantes, entonces tendremos gratos momentos en pantalla. La serie no peca en la musicalización, y el apartado técnico en general no decepciona. El maquillaje es simple pero convincente, y honestamente el regreso de The Creep con la apariencia vista en la primera cinta y su estilo de contar las historias es fascinante. Me recordó al Cuidador de la Cripta pero en talla grande. La animación que se usó para los cómics le quedó como anillo al dedo a la serie. Y para finalizar, diré que el doblaje fue de maravilla. Este se hizo en México, pero lamentablemente no han subido sus datos a internet. O quizá a la hora de subir este video ya estarán subidos a internet. Sé que es de México porque escuché la voz de Jesse Conde en la historia La Noche de la Garra y la voz de Carlos Hernández en la mejor versión de Lydia Lunch. Y sí, Creepshow fue emitido en un canal para Latinoamérica. Este fue Paramount Network y lo emitieron en Halloween, aunque fue en las últimas semanas, pero posiblemente vuelva. Desconozco si lo están reemitiendo, pero en todo caso los mantendré al tanto en mi página de Facebook o Instagram. Lo malo. Realmente es poco lo malo que le vi a la serie. Hizo méritos para sobresalir ya que fue emitido en Shudder, una plataforma de streaming de terror, y se hizo conocido por los viejos fans de la franquicia para que sea un éxito y le dieran más episodios. Eventualmente llegó a Latinoamérica y se cumple con todo lo que mencioné. A lo mucho los aspectos malos que vi fueron que la serie repite su fórmula en varios episodios, pues siempre el villano termina pereciendo por sus actos, salvo contadas historias, pero esto a la larga se hará repetitivo y
justifica el hecho de que las series de antología tienen que unir sus historias para sobrevivir en un mundo habituado a universos compartidos. Otro aspecto negativo es el poco tiempo en pantalla de The Creep. En las películas se le dio mucha relevancia, pero aquí solo presenta sus historias y pocas veces interactúa con ellas. En síntesis, Creepshow revitalizó las series antológicas gracias a la recreación de sus elementos clásicos como las animaciones estilo cómic, la exagerada iluminación con colores, el maquillaje simple pero convincente, etc, etc. Tiene pocos aspectos negativos, pero que a la larga le pasarán factura. Dicho esto, la serie se lleva a calificación perfecta, la nota más alta que pueda llevarse una serie de este tipo. Creepshow tiene una temporada de 6 episodios y 2 episodios especiales, de los cuales uno se estrenó en Halloween y el otro se estrenará en Navidad. Eso sí, se le confirmó una segunda temporada y esperemos que sus historias sigan por buen camino. No lo mencioné, pero esta temporada contó con historias originales. Esperemos que la segunda temporada no se quede solo allí y se esfuerce por mejorar aún más su fórmula y que venga a Latinoamérica junto con los especiales. Creepshow consiguió equipararse a sus versiones cinematográficas. Bueno, eso sería todo por hoy, y si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.